Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra tercera hora de clases. Nos habíamos quedado en el libro Lectópolis. ¿Todos tienen listo su libro? Sí, señor. De hecho, Dime. la lectura de la última parte. Habíamos quedado en el texto de la carta, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. Ya lo leímos, muy bien. Ahora vamos con la siguiente parte en la cual muestra acá la página número 122. ¿Cómo leer textos teatrales? Veamos ahí en esa parte. Gracias. Estrella, leamos ese texto. Un ¿Cuál? texto Ah. teatral presenta. Espera. ¿Cómo leer textos teatrales? Representación. Los textos teatrales están escritos de tal manera que pueden ser representados ante un público en un escenario. Sin embargo, no todos estos cumplen esa función. Dinámicos. En los textos teatrales predominan los diálogos y están estructurados en actos, escenas y cuadros. Singularidad. Los textos teatrales forman parte de un género con reglas propias. No son fragmentos de diálogos provenientes de otro género de textos literarios. Vaya, muy bien. Entonces teníamos también acá que un texto teatral presenta actos, escenas y cuadros. Para leer un texto teatral, debe reconocer a los distintos personajes que forman parte de la representación y analizar y reflexionar sobre sus perfiles. Prestar atención a detalles expuestos en el texto por el autor, los cuales te permitirán tener una visión más clara de la historia. Tener claridad en el orden cronológico de las historias expuestas para entender con exactitud la trama. Y los géneros teatrales, tragedia, comedia, tragicomedia o drama, teatro menor, paso o entremés. Tenemos las estrategias de comprensión, página número 123. Vamos con la primera parte. Localiza los personajes de la carta. Escribe su papel e intervención en la historia. ¿Se recuerdan que en el primer texto mencionábamos cuatro personajes? Entonces vamos a ir agregando esos cuatro personajes y luego vamos a ir explicando cuál fue la intervención de cada uno de ellos. Veamos cuál sería uno de los personajes. Una. Chabela, Una. Una. Dona, Isabela, Y Goyo. Goyo. muy bien. Pedro. Bueno. Ajá, y Pedro. Vamos a anotar donde dice personaje esos cuatro. Lo primero vamos a anotar esos cuatro personajes. Luego vamos a escribir el rol o la intervención que tuvo cada uno de ellos. Vamos a empezar por el que nosotros elijamos. Por ejemplo, en el caso de Goyo, Goyo era el muchacho. ¿Cuál fue la intervención de él durante toda esa representación teatral? De que venían a dejar una carta del alcalde. Ah, entonces, ese muchacho fue el que les avisó a las señoras de que llegaba esa carta, que le llevaban esa carta. Luego aparece también el personaje de Pedro, que solo creo que una vez o dos veces apareció. ¿Cuál sería el papel o la intervención de él en la historia? Preguntar cómo Preguntar, despreocuparlas. Camila. Estaban ellas dos, si se encontraban bien. Ahí al final. De acuerdo a lo que le mencionaba Goyo, que no sabía qué es lo que decía la carta, ¿qué fue lo que le dijo él? Que él iba a revisar las cartas. Que puede ser que ellas estaban imaginando cosas que no eran. Y pues como no sabían leer, estaban pensando que la carta era porque ellas iban a ir a la cárcel. Vaya, muy bien. Tenemos hasta ahí entonces. Vamos a ver acá de qué se trata la respuesta.
Muy bien, tenemos acá los cuatro personajes que ya habíamos mencionado. Como lo habíamos dicho, en el caso de Goyo, avisa a Tona que le llevan una carta del alcalde. Luego Pedro, este señor, visita a Tona y decide leer las cartas para salir de dudas sobre el mensaje que contiene. No necesariamente usted tiene que escribir este mismo rol e intervención. Yo no puedo anotar de acuerdo a sus palabras. No exactamente vamos a anotar todo esto, sino lo que usted comprendió, cuál era el rol o la intervención de ellos. En el caso de Chabela, pues fue la señora que visita a Tona, apenada porque ha recibido una carta del alcalde. Ella empieza a imaginar de que pudo haber sido algo malo que le habían dicho en esa carta. Y Tona es la señora que recibe una carta también del alcalde durante la visita de Chabela y piensa que las dos irán a la cárcel. Ya tenemos esa parte. Me avisa cuando lo termine de completar. Sí, señor. Ya lo tenemos entonces. Muy bien. Vamos con el punto. En el punto número 2 vamos a ver este ejemplo. No necesariamente vamos a anotar lo que está aquí. Como les mencionaba, puede escribir algo diferente. Usted puede seleccionar el fragmento que mejor le parezca. Dice, elige un fragmento que contenga aspectos específicos y destacados dentro del texto. Dibuja la situación que elegiste. Este es el ejemplo. Usted puede anotar otro, no necesariamente el que está ahí. Veamos. Josué tiene pregunta. No, mi. Maya. Señor, ¿cómo se puede guardar la imagen, por ejemplo, como un screenshot, pero en la compu porque mi celular le pasó un accidente? ¿Cómo se guarda la imagen? En la compu se le puede dar Interpaint y le da y después te pones en Paint y ahí le das Control B. Ah, mira, y otra cosa, Daniel. Si es tu computadora de escritorio, puedes darle a FN Insert. Ahí depende de la computadora que esté utilizando. Sí, porque ahí, en la hay una tecla que tienes que darle como la captura. Y de ahí en computadora de escritorio depende del teclado. Normalmente los teclados no traen esa opción, entonces tú lo que tienes que hacer es darle FN Insert. Vaya, muy bien. Ahí ojalá que pueda hacer esa función. Maya. Mi, se me olvidó en qué página íbamos. Vaya, ahorita estamos en la página, le digo, 123. ¿Cuál, señor? 123. Muchas gracias. Bueno. ¿Terminamos la página 123 o todavía nos hace falta? Me hace falta a mí. Vale. El que terminó puede ir avanzando la interpretación del texto, diferenciar entre hechos y opiniones. En la siguiente página aparece un cuadro con argumentos. Usted a esos argumentos le va a escribir si es un hecho o una opinión y luego va a explicar por qué eso se refiere a un hecho o a una opinión. Me avisan ahí, terminamos ya la página 123. Ya está esa página. Ya, ¿lo podemos avanzar? Todavía no. No. Vamos a esperar entonces ahí unos segundos más para que lo logre completar. ¿Sabe qué? Me voy a tomar captura. Vaya, muy bien. Listo. ¿Los demás ya terminamos esta parte? Sí, señor. Vale, vamos con la página 124.
interpretación del texto, donde dice argumento, ¿cuál es el primer argumento, Sebastián? ¿Qué dice en el primer argumento? Josué, ¿qué dice en el primer argumento? Ahorita. ¿Qué hice en el primer argumento? Ajá, de la página 124. Ahí aparece un cuadro. No, no, entendido. Dice en el Chabela es que... En el primer cuadro, ¿verdad? Sí. Chabela es que muy temprano llegó... Llegó un hombre con una carta que me manda el alcalde y a saber qué será. ¿Será esto un hecho o una opinión que le está dando? Opinión. Hecho. Un hecho. Ahí dice hecho o dicen opiniones. Cada uno vaya anotando en su libro con respecto a lo que considera. Luego lo vamos a revisar si es correcto. Hecho. Tu opinión. Fernanda, lea el siguiente argumento. Tona, ya me llevó el diablo. Estoy temblando, tráeme un poquito de agua. Goyo, llora. A la cárcel nos vamos, a la cárcel las dos. Tráenos agua, Goyo. ¿Sería un hecho o una opinión? Opinión. Hecho. Hecho. Opinión. Ah, igual, seguimos aquí. Unos dicen hechos, otros dicen opinión. Vamos a ver cuál tiene la respuesta acertada. Tenemos lo siguiente. El primero se trata de un hecho. Chabela recibe la carta en su casa y visita a Tona para contarle todo lo que le ha sucedido. El segundo sería una opinión. Ninguna de las dos sabe leer, por lo tanto no saben realmente qué dice esa carta que les ha llegado. Avanzamos entonces ahí en esa parte. La explicación no necesariamente tiene que ser la misma. Puede agregar la que usted considere correcta. Agregue su opinión con respecto a ella. ¿Ya lo tenemos? Voy. No, señor. Vale. Ya casi. Sí, señor. Señor, ¿me puede ¿ya? poner en la pregunta 1 de la 120, por favor? Pregunta 1 de la 120. Sí, por favor. 120. En la sí, 120. De la página 120. El texto tenemos en la página 120. Este no, no, perdón, el de la 123, la pregunta 1 de la 123. Vaya, es esta. Ahí dejé la captura de pantalla. ¿Ya lo tenemos? Vaya, gracias, señor. Un amigo me necesita. Un cuadro. Señor. Yo me acabo de dar cuenta de algo, y yo pensé que el personaje, que era Goyo, era Boyo, y yo le puse Boyo. Con la letra P. Y es Goyo. Vaya, muy bien. Y yo, qué raro que se llame Boyo. Como pan, Boyo. Ah, como que fuera un pan. Se faltaban tres palabras. Y entre el señor terminamos Boyo, entonces ahí. En la número 2, describe qué tipo de música utilizarías en la escena donde Don Pedro decide leer las cartas a Chabela y a Tona. ¿Qué clase de música le agregaría a usted? De suspenso. Ah, música de suspenso, muy bien. Yo una suspenso. Música tétrica. Y depende de la opinión de cada uno. Muy bien. Luego dice ahí que va a explicar su respuesta, que por qué le pondría esa música. Y realiza un dibujo que represente las emociones que ella está viviendo. Veamos acá.
un dibujo que represente las emociones que ellas están viviendo. Quizá están viviendo ahí mucho, mucho que preocupación, miedo, porque no saben qué es lo que le va a pasar a ellas. Es que Chabela y Tona no sabían leer, entonces Pedro sabía leer y se la iba a leer. Exacto. Solo que ahí no nos dice qué sucedió al final, qué decían esas cartas, nos quedamos. Sí, solo, al final solo decía que Pedro le iba a leer. Ajá, muy bien. Yo me quedé con cara de suspenso, quería saber qué decía la carta. En la siguiente parte. Yo también quería saber qué decía esa carta. Ajá, entonces por acá hay una pregunta en la cual cada uno va a escribir lo que imagina respecto a lo que decían esas cartas. Dice en la número uno, esta es la parte de reflexión y valoración. ¿Qué piensas sobre la idea que tiene Chabela y Tona acerca de su inminente ingreso a la cárcel? Escribe un diálogo entre don Pedro y la señora. Escribe lo que don Pedro lee en las cartas. Ilustra la situación. Aquí es donde yo les digo que cada uno a escribir, pues según lo que ustedes imaginan, ¿qué decían esas cartas? Vamos a hacer ahí las ilustraciones. Ya lo tenemos. Podemos seguir avanzando. Para el último texto que tenemos, aparecen algunos personajes. Voy a ir mencionando los personajes y voy a ir anotando quiénes van a ser. Por ejemplo, Cadote. ¿Me dice el nombre? ¿Quién va a representar Cadote? Yo, señor. Yo el que no participé en la anterior. Yo tampoco participé. El que no participó en la anterior. Yo, Fabiola, Fernando y Fabiola no han participado. Estrella quería leer en la anterior. Vamos con Estrella entonces. Estrella sería el primer personaje, Cadote. Yo puedo ser el pescador, Miss. Fabiola sería el pescador. Sí, yo quiero ser Cadito. ¿Cuál sería? Cadito. Yo quiero ser Esito. Jeffrey sería Cadito. Yo quiero ser Esito, señor. Yo, Esillo. Mira, sería Esillo. Miss Valeria quiere participar y no la dejan. Profe, señor, yo no participé en la otra. Le estoy preguntando, Pablo, ¿qué personaje? Vemos el que aparezca más. ¿Cuál es el que aparece más bien? Ay, Pedro, yo solo tengo Esillo, Esuelo y Cadito. Todos aparecen por igual. Yo quería ser Cadito. Entonces voy a ser... Cadito ya tiene. Esuelo. Voy a ser Esuelo. Y pues hermanito, ya alguien lo tiene. ¿No ha participado? Yo tampoco. Valerie, me ayudan con sus micrófonos, por favor, que así no entiendo. Valerie, ¿cuál es el personaje? Hermanito Cadillo. ¿Cuál que otro está, Miss? ¿Puedo participar? Esillo o Cadillo. ¿Ah? Esillo o Cadillo. Esillo o Cadillo. ¿Cuál de los dos? Se nos acaba el tiempo. Esillo. Señor, usted me dijo que iba a ser Esillo, creo. Es que yo voy a ser Esillo.
Pues, hermanitos, ¿quién es? Camila es Esito. ¿Y quién es Pez Hermanito? Puede ser Pez Hermanito. Yo, ah, yo quería ser ese, ¿no? Vaya, veamos, Pez Hermanito es el último personaje que queda, puede ser Valerie. Cadillo. Yo quiero ser Pez Hermanito, seño, cambio, Pez Hermanito, quiero ser Pez Hermanito. Ah, ya lo tengo anotado. No, ya, yo dije de ti. A Valerie le vamos a dejar Cadillo. ¿Puedo ser Pez Hermanito, mijo, por favor? Pez Hermanitos, Pez Hermanitos, se lo vamos a dejar a quién. A mí, señor. A mí, señor, yo quiero ser Pez Hermanito. No. Va, Erika, entonces. Erika, ya, bueno. Vaya, vamos entonces a avanzar porque si no se nos acaba el tiempo y no terminamos. Inicia acá en esta parte el texto, en la página número 126. Es un entremés de los cinco pescaditos y el río revuelto. Todos los personajes que ya mencionamos, el retablo muestra el fondo de un río con piedras, cuevas, flora, etcétera, a través de una especie de telón de boca transparente que solo cubre algo más de la mitad inferior del foro. Se ve a los cinco pez hermanitos que juegan nadando naturalmente, suben a la superficie, bajan al fondo, describen círculos en formación ordenada y compacta. En fin, algo parecido a un baile acuático. Efectos lumínicos verdes y azules, cambiantes y ondulados, dan la sugerencia necesaria. Cadote, pez mayor y mal encarado, calculador y torvo, vigila desde su escondite sin despegar los ojos de ellos y abriendo y cerrando la boca como si se relamiera por encima del telón transparente, o sea, fuera del agua. Está sentado el pescador en un muellecito o en cualquier otra parte con cañas, anzuelo, lata para carnada, cesto u otro objeto para guardar la pesca y demás adminículos del caso. Inicia el texto. Uno por lo menos que se separe del grupo uno solo, a los cinco juntos. No me puedo comer, porque la regla del juego dice que el pez grande se come al chico, pero no dice que se coma a cinco chicos juntos. Además, me atragantaría. Los estoy velando desde la mañana y no hay modo, por lo que uno sí, primero este, luego el otro, después otro y así, hasta el quinto da un gran... Ante todo, miguitas separadas, jiji. Así, y cuando ellos vean que son miguitas, nada más, entrarán en confianza. Entonces, otra miga en el anzuelo y ¡zas! Picarán. Cadito. Miren, caen migas de arriba. Vamos a cogerlas. Cuidado, Cadito, es una trampa. Nunca se sabe cuál de esas migas viene con anzuelo. No rompas el grupo. Sí, Cadito, no te separes, es peligroso. Y además, el pescador te puede aparecer en cualquier momento. Ya conocen sus intenciones, comernos, pero si estamos juntos, no podrá. Saben mucho esos bichos. Ya me hacía saboreando a uno por lo menos. Somos cinco pez hermanitos de colores diferentes. Soy Esito. Pez Esito, lo llamamos pez hermanito tornasol. Yo Cadito. Pez Cadito, lo nombramos pez hermanito de plata y luz. Y yo soy Esuelo. Pez esillo, le decimos pez hermano verde mar. Pez cadillo, le pusimos pez hermanito no tierno azul. Y yo es suelo.
Pez Esuelo, es designado pez hermano de Oro y Sol. Somos 5 pez hermanitos de colores diferentes. Y yo soy el pescadote o el pezote, o como dice la gente, el grande, y si come a chicos según la ley natural, ese soy yo, sí señor. No señor, ya no lo es, porque ahora estamos unidos y no nos puede comer. Juntos 5 pescaditos pueden más que un pescadote, Pececito tornasol, pescadito plata y azul, pececillo verde mar, pescadillo tierno azul, pezuelo de oro y sol. Juntos 5 pescaditos pueden más que un pescadote. Eso quiere decir, ya conocen el truco. No, así no picarán. Mientras estén juntos es inútil. Ah, gran idea, cambiar el truco. Claro, 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 eso. El del pescadito plástico, eso mismo. Lo que hay que hacer es revolver el río, crear confusión entre ellos. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Tú serás el pescaduelo, un pez infiltrado a nadar, hijo mío. Dispérsalos y entonces yo, con otro anzuelo, cogeré uno por uno. Miren, miren, otro. ¡Qué lindo! ¡Cómo brilla! ¡Qué colores! ¡Cómo nada! ¡Qué gracioso! ¡Un pez hermanito más! ¡Qué alegría! No, no, Esío, él no es pez hermanito nuestro, debe ser de otro desove. Vaya, muy bien, en este texto, como logramos observar acá, esta fue como la trampa que le pusieron a todo este grupo de pez hermanitos o pez hermanitos. Para que, cuenta que los nombres que cada uno tenía, si le agregas pez, suena como pescadito. Pescito, pescado. Pescadote, sí. Si le pongo el nombre con la palabra pez. Exacto, entonces todos ellos aparecían dentro de ese grupo y la trampa que les puso el pescador fue así como para poder atraparlos a todos, pero al final, ¿ustedes creen que los atrapan o no? No, porque se ven que son listos. Son muy listos, entonces no los podrían alcanzar. Vale, entonces vamos con la siguiente página. Ya casi se nos termina el tiempo. Página 128. Tenemos acá recuperación de la información. Aquí ya tenemos la actividad ya completa. Vamos a tomar apuntes respecto a él. Veamos. El cazador lo representa Cadote, el que los estaba vigilando, y en sí el pescador, el que quería atrapar a ese grupo que estaba nadando en ese lugar. Luego, pez hermanito, aparece Sillo, que era el infiltrado. Luego, Esito, Esuelo, Cadillo y Cadito, el grupo que andaba ahí en la superficie. El infiltrado era Caduelo, no era Esillo. Ahí hacemos la corrección. Ya lo tenemos, ya anotamos esa parte. ¿Jeffrey? Sí, señor, yo ya la anoté. Sí, señor. ¿Estrella? Aún no, señor. Todavía no. Vaya, muy bien. Yo tampoco. ¿Quién era el infiltrado? El infiltrado era Caduelo. Aquí está, Caduelo. Luego en el número 2 dice, realiza una breve descripción del ambiente que recrea el autor en el siguiente diálogo. Cadote asoma fuera del escondite y canta con voz de bajo. Yo soy el pescadote, o como dice la gente, el grande, el que se come al chico. Según la ley natural, ese soy. Sí, señor. Dice que acá se refiere al ambiente de miedo y terror,
los pez hermanitos temen, ya que el pescadote los está acechando para comérselos. Tenemos ya el punto 1 y el punto 2. ¿Ya lo completamos? Me puedo bajar, ya lo completé el de arriba, me puede, pero puede bajar más el de lado y darle un poco más de zoom. Vale, ahorita. ¿En este, en el número 2? ¿O en el 1? ¿Pablo? Sí, me asusté bien, no, señor. Vale, y en la número 3, describe cómo sería el posible desenlace de la historia. Lo mismo que la anterior, ¿verdad? Nos dejó en suspenso, no sabemos qué fue lo que sucedió al final. Yo digo, señor, que los pececitos no caen en la trampa porque son muy listos. Ah, entonces saben defenderse. Sí, no creo que caigan. Muy bien, entonces no fácilmente pues van a caer en ese anzuelo. Van a sobrevivir. Veamos qué más. Ahí cada uno va a llegar a su final distinto. Al final atrapan al pescadote. Ah, que atrapan al pescadote. Solo al pescadote se va a llevar el pescador. Porque era el malo el que se quería comer a los más pequeñitos. Es que habían dos depredadores, digamos, depredadores. ¿Ah? Es para los pececitos. Estaba el pescador y estaba el pescadote. Ah, exacto. Y lo que utilizaron también para engañarlos, pero que ellos no los engañaron fácilmente, porque se dieron cuenta que era un infiltrado. Vaya, muy bien. ¿Tenemos hasta ahí? ¿Completamos ya la lección? Sí, señor. ¿Hace falta? Sí, señor, ya la terminé. Vaya, muy bien. La parte que es de agregar su opinión y la página anterior que también usted va a agregar un final diferente y el dibujo pues lo termina de completar. Esa sería la lección número 14 del libro. Espero que cada uno también vaya completando las lecciones de la plataforma Lectópolis y con la obra vayamos avanzando en la lectura. Yo completé todas las de las plataformas de Lectópolis. Excelente. Si ya la tenemos, pues no hay problema. Ahí vamos a esperar hasta que se llegue el otro periodo para que tengamos que completar las otras lecciones. Con la plataforma Lo que leo en la obra, las actividades que aparecen ahí, pues solo les aparece una oportunidad. Hay que leer bien la obra para poder responder correctamente. Si no, ahí nos va a aparecer que las actividades, pues, no están contestadas correctamente y baja la calificación. Hola, Pablo. Ya nada, Miss. Vale. Entonces, por eso es muy importante que realicemos bien la lectura. No solo es ir avanzando las páginas y luego me voy a adivinar para contestar las actividades. Hay que hacerlo muy bien. Señor, a mí no me dejan leer la obra. ¿No le deja ver la obra? Ajá, no me deja ver ninguna de las dos que vamos a evaluar. ¿Por qué? ¿Entró a la plataforma Lo que leo? Sí, yo ya entré un montón de veces. Siempre me he ido. Es que tablet no se pone. Y no me deja ni entrar. Usted está en la tablet. Y y tienes que usar computadora para leerlas porque en tablet no se puede. Se ve todo, se ve la mitad de la cosa y no te da la opción. Pero lo puedes escuchar en el audio, la puedes escuchar el audio, Sebas. Puedes escuchar el audio. Ahí sí. No, esas recomendaciones, hay que pues tratarlas de tomar en cuenta. Si en algún dispositivo no se puede, hay que intentar pues tal vez en el otro. ¿Qué número es, Sebastián? Número 6. Número 6. Vale, vamos a revisar qué es lo que pasa, pero creo que para entrar a eso se debe de entrar en Lo que leo, va. Sí, para buscar la obra. Missy, ¿me puede enseñar cómo entrar a esa obra que yo he leído otra, pero que solo me sale el inicio y me dice leer, y de ahí... Y ustedes no devolvieron la obra que prestaron al inicio.
¿Se recuerdan que primero prestamos la obra porque no la teníamos asignada? No la he devuelto. La voy a devolver. Hay que devolverla porque si no, no va a aparecer ahí ese mensaje. Los que prestaron en la biblioteca virtual, hay que devolver la obra. La que prestamos es el diario de un suplente. Esa es Miss. Para pintar de flores. Para quinto grado, la que estamos en literatura es... Vamos a ver quién se recuerda. El mejor pintor de flores del mundo. El mejor pintor de flores del mundo, muy bien. Esa es la que le tiene que aparecer ahí en la portada. ¿Alguno tiene problemas o alguno que al llegar a Lectópolis, al llegar a lo que leo, encuentra la obra con facilidad? Yo no encuentro el mejor en computadora. Yo no encuentro. Ella sí tengo la obra. Vaya. Pablo, quizás también el dispositivo. No, Miss, es que yo estoy en la computadora y no, y a mí me la que me aparece es el mejor, es un diario de un suplente, esa es la que me aparece. Pero ahí hay un grupo de obras que van girando, si usted le da un clic a una flechita y ahí se van moviendo las obras. Cuando le aparezca la obra del mejor pintor de flores del mundo, la tiene que seleccionar. Y ahí dice leer y actividades. Eso es lo que tiene que hacer ahí en la plataforma. Vaya, mi señor, aparte yo he intentado leerla de las dos maneras. Darle actividades o buscarla ahí en la biblioteca, pero en la biblioteca esa virtual. Pero no me dejan leerla, ni siquiera ni asomarme. Vaya, vamos a revisar entonces qué pasa o puede ser el dispositivo al final. Otra cosa, yo ya le estoy dando en una flechita y solo me aparecen las mismas. ¿Alguien tiene ahí la plataforma rapidito para que le compartamos pantalla? Sí, señora, yo sí. ¿Estrella la tiene? Sí, ya. Activé la función rápido, vamos a compartir para ver rapidito si es de todos el problema o qué. Ingresamos a plataforma. No, pero es que esa es la que hemos prestado. Ah. Es en la plataforma donde está el avatar. Esa es la que debemos de devolver, Miss. Y esa la debemos de devolver. Permítame, ahorita vamos a ver si lo puede Estrella, porque ya se nos terminó el tiempo. Ahí ingresamos ahí a la plataforma Santillana, que es lo primero que debemos de hacer. Luego nos van a aparecer los... Ya lo encontré, Miss. Ya, señor. Ahí rapidito. Espere. Yo le aviso cuando ya esté... Vaya, revisamos entonces ahí si encontraron en la plataforma. Porque ya se nos terminó el tiempo. Miss, entonces la que hay que devolver es la de... La de la biblioteca virtual. La del mejor pintor de flores del mundo. Sí, pero ahí te aparece su avatar, ahí le tiene que aparecer esa misma obra, la selecciona y va a decir... leer y actividades. Las actividades son las que tiene que estar completando desde ya. Miss, ¿puedo enseñarle a Pablo? ¿Dónde? Vaya, rapidito, muestra la pantalla. Ya, señor, ya tengo esto, ya. Ya estoy. No me deja compartir. Maestría, no, vámonos. Ya nos pasamos del tiempo. Ahí esa es la portada que nos aparece. Luego en la parte de arriba están las flechitas. ¿Me quitaron la presentación? Uy, perdón. Vale, ahora terminé de mostrarla ahí aparte. Abajo del avatar, dele un clic a ese círculo. Sí. Ahí.
Sí, aquí mira. Ah, en la parte de arriba aparecen todas las obras del plan lector. Ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar la de literatura, la del mejor pintor. Y está, la seleccionamos. Selecciónela. Y le aparece ahí, cuando la selecciona. Okay, fíjese que no me deja bajar, no sé por qué. Vale, entonces ahí en esa función le tiene que aparecer seleccionar y le tiene que decir leer y actividades. Tenemos que ir realizando las actividades. Vaya, gracias a todos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Nos veremos la próxima semana. Hay que avanzar en esto. Feliz tarde para todos. Adiós, amigos. Adiós, actividades.